Oficiales de la comisaría de la policía preventiva municipal de San Pedro Tlaquepaque llevaron a cabo la detención de un sujeto que a mano armada se había apoderado de dinero en efectivo de una caja registradora de una tienda de conveniencia ubicada en la colonia Haciendas del Real, lográndose recuperar el botín correspondiente, además de un vehículo de alquiler, mismo que contaba con reporte de robo. Los hechos se registraron tras el reporte de un asalto en proceso en una tienda OXO ubicada sobre el cruce de prolongación Morelos y San Matías, situación por la que los uniformados llegaron al lugar y fueron informados del robo con violencia de una charola de efectivo correspondiente a la caja registradora del negocio, con 1.890 pesos, los afectados proporcionaron las características del causante, el cual había escapado en un vehículo de alquiler, con las placas 4554 GMH del sitio número 5. Dicho vehículo fue detectado por otra unidad a escasos metros de donde había cometido el robo, por lo que al marcarle el alto, el conductor aceleró la marcha y emprendió la huida, generándose así una persecución policial, la cual culminó en las confluencias de las calles Benito Juárez y Otoño, en la colonia Nueva Aurora del municipio de Tlajomulco, donde el sujeto se impactó sobre un cúmulo de tierra.